Aunque me lo ruegues. ¿Quién piensas que soy? Horror. ¿Podrías salir ya? Lo lamento, pero ¿puede irse, por favor? Necesito mi teléfono. Claro, yo se lo llevo. Abre ya, no tengo tiempo. Voy a abrir. Lamento de verdad. Lo siento mucho, señor. ¿Nos conocemos? Ya te he visto, ¿no es así? No, no lo creo. Lo siento mucho. Disculpe, señor. Entraste a mí. Detente, necesito hablar contigo. ¿Qué es lo que quiere para que me siga? Dije que te detengas. ¿No me escuchaste? ¿Puedo servirle en algo? Fuiste tú. En la caminadora. ¿Qué? ¿La caminadora? Me llamaste pervertido sin razón. ¿No lo recuerdas? ¿Pervertido? ¡Qué tipo tan pervertido! ¡Espera! ¡Oye! Si vuelve a hacer esto, le voy a cortar la cabeza. Por favor, téngalo en cuenta, ¿sí? ¡Ah! ¿Es el de la camiseta del tigre? Exacto. Al fin lo recuerdas. Sí. Con razón, me miró como pervertido en vez de darse la vuelta. ¿Quién es el pervertido? ¿Yo o la mujer que vuelve transparente la pared del baño? Nada se compara a lo que usted haría, señor. Me debes una disculpa, por lo de hoy y lo de antes. Lamento mucho lo de hoy. Sin embargo, usted se equivocó y debería disculparse por lo que pasó ese día. ¿Y por qué debo hacerlo? Si no sabe por qué debe disculparse, no tiene sentido hablar de esto. Por favor, disculpe lo de hoy. Espero que disfrute su estadía aquí. Oye. Oye. Aún no termino de hablar. Lamento escuchar eso, pero no tengo nada más que decir. Y no estoy en lo mínimo interesada en usted y ni en lo más absoluto. Así que deje de seguirme. Es imposible hablar contigo, ¿sabías? Sería imposible que lograra algo conmigo. ¿Con qué eso crees? A juzgar por cómo actúas, tampoco hay razón para que yo sea cortés. Te lo advierto, y estoy hablando en serio. No quiero volver a verte. Claro, señor. Es justamente lo que pensaba hacer. ¿Y no sonrías? No es por usted. Atendemos a nuestros huéspedes con una sonrisa aquí en el Hotel King. Si mi sonrisa le molesta, sugiero que se hospede en otro hotel. Adiós. Huéspedes primero. ¡Ese maldito pervertido!
es absoluto. Es mínimo. ¿Qué? Dijiste no estar en lo más absoluto, interesada. Pero se dice en lo más mínimo. Decidí decírtelo para que aprendas a hablar. ¡Qué hombre tan insoportable! Te di un currículum, pero no pensé que lo traerías. ¿De verdad quieres trabajar aquí? Reglas son reglas. ¿Tu comprobante? Comprobante de domicilio, somos familia. Reglas son reglas. Si no quieres molestarte, mejor olvídalo. Sé que no te interesa la compañía. No tienes que pasar por esto. ¿Una copia? Voy por ella. Voy a necesitar 2 copias. Buenos días. Nos vemos de nuevo. Voy a ser la presentadora en la ceremonia de hoy. Oh, qué bien. Odio hablar delante de las personas. Pero los de arriba insistieron en que yo lo hiciera. Ah, te comprendo. Ser popular puede ser muy agotador. ¿Te gustaría cenar conmigo? ¡Me encantaría! ¿Estás bien? Más que bien, me encantaría. Bueno, lo veré más tarde, más bien esta noche. Está bien, sí. Suerte con la ceremonia. Gracias. ¿Ves? Lo hiciste. Buen trabajo, Sansi. Muy bien hecho. ¿A dónde va? Comprobante de domicilio. Puede pedir que alguien lo haga. Vamos, todos lo esperan. ¿A quién? ¿A mí? ¿Para qué? Ceremonia inaugural. Y después de eso tiene una fiesta de bienvenida con los ejecutivos y los clientes VIP. Olvídalo, no iré. El presidente llamó al equipo de relaciones públicas. ¿Por qué está tan nervioso? Tendrá fiestas por el resto de su vida. ¿Vamos? Sean bienvenidos. Soy Kim Soo-mi, gerente del hotel y su anfitriona de hoy. Ahora comenzaremos la ceremonia inaugural del nuevo director del Hotel King. Demos la bienvenida al director Gu Won con un gran aplauso. Ahora, escuchemos el discurso del señor Gu. ¡No! Sonrían. Dije que no sonrían. No sonrían. Dije que no sonrían. Buenas tardes a todos. Soy Gu Won. Me alegra trabajar con ustedes. Es todo. ¿Qué? Sí. Esto nos lleva al final de la ceremonia. Nuestra compañera Tson Sara, empleada del año, le dará la bienvenida en nombre del personal. Las flores, por favor. Siéntase. Bye.
¿Qué tal? Nos vemos de nuevo. Sea bienvenido, Director Gu. ¿En serio? Sí. Le doy mi más sincera bienvenida. ¿Sincera? Sí, sea bienvenido. Esto es de todos los empleados. La próxima semana grabará un video de relaciones públicas con la amable Sara, empleada del año. El guión lo enviará el equipo de relaciones públicas. ¿Es todo? Eso es todo. Vete. Sí. Yo también me voy a retirar. Empleada más amable del año, espere. Te advertí claramente que no quería verte. Voy a hacerlo mejor a partir de ahora. ¿Sabes qué es la amabilidad? Sí, conozco el significado. ¿Es evitar a las personas que te incomodan? Solo cumplí con su petición de no volver a verme. Explícame algo. ¿Por qué soy pervertido? Además de hacer ruidos inapropiados en el gimnasio, que es un espacio público, también me dio la llave de su habitación como propina, con una nota donde me llamó traviesa y que esperaba tener una noche caliente conmigo. ¿Lo hice? Admito que no manejé la situación de forma profesional porque era nueva en el trabajo, pero no merezco que me traten de forma irrespetuosa, solo porque soy una trabajadora de servicios. Es un abuso. ¿De qué carajos estás hablando? Yo no hice nada de eso y nunca haría algo así. Y además, tú no eres el tipo de mujer que me atrae. ¿Y cómo sabes que fui yo? ¿Estás segura? Usted llevaba una camiseta de tigre. ¿Es en serio? ¿Una camiseta te hace pervertido? Pero dijeron que el de la camiseta había enviado la nota. Entonces, ni siquiera lo comprobaste. ¿Y me atacaste por la camiseta? ¿Entonces usted no envió la nota? No sé por quién me tomas. Mírame, ¿crees que podría hacerlo? Y recuerda bien, no eres ni remotamente, en absoluto, para nada, mi tipo. Nada que ver. Lo siento, señor. Debió decirme esto antes. No me diste oportunidad. Lo lamento. Lo siento. No sonrías. Detesto las sonrisas falsas. Debo sonreír mientras trabajo. Eso es parte del uniforme. Aún así no sonrías. ¿No debo sonreír? Sonríe y te despido. Se lo agradezco. No estaba lista para ofrecer una sonrisa auténtica, así que gracias por no obligarme a hacerlo. Y lamento mucho lo que pasó. Le ofrezco una disculpa. Toma las flores y vete. Sí. ¿Cómo podría ser yo un pervertido? Qué torpe. Su asiento. ¿Podrías guardar esto? Por supuesto, señor. Permítame mostrarle su asiento. Sí, este es su asiento. Sí, aquí es mi equipaje. Sí, yo guardo su equipaje. Espero que tenga un vuelo agradable. Oh.
Mejor lo hago yo. Te vas a lastimar. Bienvenidos. No sé por qué la gente hace esto. ¿Por qué apilan los platos? Solo son amables. Piensan que así es más fácil para nosotras. Eso no es ser amable, es odioso. Es el ejemplo de bondad innecesaria. Es un buen gesto, valóralo. Terminemos y preparemos las ventas a bordo. Cuando se encienda la señal del cinturón de seguridad, limpien los baños. Sí. Sí. ¿Quién guardó el abrigo del pasajero 3H? Yo me ofrecí a hacerlo. Pues no está en su lugar. ¿Dónde lo pusiste? Es que lo tiré. ¿Perdón? Repíteme lo que acabas de decir. Es que él me pidió que lo hiciera. Su asiento. ¿Podrías guardar esto? ¿Podrías tirar esto? Eso fue lo que dijo. ¡Idiota! Oh, ustedes están decididos a fastidiarme. Te advertí que no causaras problemas. Lo lamento. ¿Crees que una disculpa arregla esto? Lo quiere ahora. ¿Qué piensas hacer? Yo me haré responsable. ¿Te harás responsable? Solo eres una novata. No eres responsable de nada. Oh, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo diablos van a solucionar esto? Si quiere, yo puedo hacerme responsable. ¿Lo dices en serio? En ese caso, manéjalo bien y con mucha discreción, sin meterme en problemas. ¿Entendiste? Lo lamento, señor. Lo siento mucho. No importa, estaré en la sala de transbordos. Lo quiero antes de mi próximo vuelo. Si no es así, tendrás muchos problemas. Sí, se lo llevaré lo antes posible. Lo siento mucho. Se lo suplico. Ayúdeme, por favor. Mire, solo esta vez, ¿sí? No puedo. Ahora tengo muchas cosas que lavar. Le pagaré el doble. Olvídalo. Triple, cuádruple, dígame el precio y lo pagaré. Por favor, ayúdeme, se lo ruego. Señor, por favor. Se lo ruego. Se lo suplico. Así te lastimarás. Descansa, por favor. Oh. Estuviste muy bien en la ceremonia. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Te gusta el cangrejo? Tengo antojo de cangrejo. Muero por comerlo. Oye, ¿te sientes bien al hacerte pasar por el director Gu? ¿Director Gu? Yo nunca dije que era él. Pensé que iba a salir a cenar con el director Gu. Pero resulta que tú no eres el director. Entonces, ¿por qué iría a cenar contigo? Quiere decir que el asistente te parece poca cosa. Así es. No me interesa. Entonces eres una verdadera interesada. Tal vez sí lo sea. Así que no nos conocemos a partir de ahora. ¿Bien? No te preocupes. No me acerco a las interesadas. No se me vaya a pegar. ¡Qué asco! ¿Qué? ¡Asqueroso! Hola, señorita Sara. La eligieron como representante del personal en la cena para el director Gu. ¿Qué?
¿Yo? Espera, ¿por qué la eligieron? Si alguien debe representar al personal, soy yo. Claro que no. ¿Una gerente interesada representando al personal? Pero qué tontería. Los de arriba son buenos jueces de carácter. Aprenda eso. ¿Perdón? ¿Nos vamos? Con su permiso. Cuidado, hay suciedad por todas partes. Vamos por aquí. Sea tú solo un cara de cangrejo, Pisco. ¡Qué hermoso lugar! ¿No había venido usted? Pero trabaja aquí hace mucho tiempo. Esto es King the Land, salón exclusivo para clientes VIP. Los empleados no pueden venir a este lugar. Bueno, al fin lo conoce. Por favor, disfrútelo, Sara. Hoy también es VIP. Sí. ¿No quedamos en que ibas a evitarme? Esto es del cuello de la tumba. Gracias. Que bien. Lo disfruten. Señor Han, ¿aquel atún que compró valía 500 millones? ¿Solo 500? No, 590. ¿Cuánto cuesta este? 700 millones. Sí. Oye, Warren tiene un excelente gusto, ¿no? El atún nunca fue tan delicioso y nunca lo volverá a ser. ¿Ah, no? ¿Te gustaría apostar? Te apuesto a que puedo conseguir uno mejor. Oye, lo que importa es la intención, no el precio. Ella organizó esto para felicitar a su hermano pequeño por unirse a la empresa. Siempre supe que tenía carácter, pero también es generosa. No quería perder el hotel ahora que él ha vuelto. Entonces estarás a cargo de King the Land ahora, porque este lugar es la mejor escuela para la gestión empresarial. ¿No lo creen? Por favor, no seas tonta. El que gane la competencia se quedará con el hotel. ¿Esperas que compita con mi hermano? Yo debería ayudarlo. Padre, deberías hacer un brindis. Sí, claro. Muy bien, escuchen. Agradezco mucho a todos por darse un tiempo de sus apretadas agendas para estar aquí este día. Espero que apoyemos a Gu Won, nuestro nuevo director. Ahora, ¡salud! ¿Quién eres, jovencita? Yo trabajo en la recepción. Me llamo Tsun Sara. Es la empleada más amable del año. Vino en representación del personal. ¿Ah, en serio? ¿Así que eres la empleada más amable de nuestro hotel? Sí. ¿Por qué no vienes aquí y haces un brindis a nombre del personal? ¿Quién, yo? ¿Sería incómodo? Será un placer. Es un honor tener a alguien con un gran carácter e inteligencia como nuevo director de la empresa. Ay, qué falsa. La más sincera bienvenida. ¡Salud! Vaya que sabes hablar en público. Bien hecho. Muy amable, señor. Chef Kim, tengo una petición. Dele a la mejor empleada la parte más valiosa del atún. Sí, así lo haré, señor.
Qué amable. Se lo agradezco de verdad. La sonrisa de negocios. Oh, deberías decir algo también. Yo estoy bien. Hazlo. Tú eres el invitado de honor. Gracias a todos por dedicar su valioso tiempo para estar aquí. Por cierto, planeo hacer del Hotel King un lugar donde no haya ninguna sonrisa falsa. Es asombroso. Puso a trabajar al equipo de relaciones públicas. Todo por su hijo. ¿Y qué? ¿Tienes miedo? ¿De alguien como tú? Voy a ser muy claro. No busco controlar la empresa ni la herencia. No tengas miedo. Me dices que no te interesa. Pero trabajaste duro por tu maestría. Soy muy competente. No puedo fingir que no tengo capacidad. ¿Crees que te beneficia decir algo como eso? A mí no me importa lo que piensen los demás. Y no trabajaré aquí mucho tiempo. Así que... déjame en paz. Mantén la cabeza abajo. Si quieres seguir disfrutando esto. Oh. Hijo, quiero presentarte a alguien. Brindemos. Por supuesto. Salud. Salud. ¿Qué es esto? Un regalo del presidente. Ah, se lo agradezco. Espere. ¿Cree que estaría bien si me voy? Adelante. ¿Debería despedirme del presidente antes? Puede irse. A nadie le importa que esté aquí. Hola, cariño. ¿Vienes en camino? No puedo ir. Abuela, ¿quieres un poco de atún? ¿Qué? ¿Un azul? Nada de azul. El pescado. Ah, oye, estoy muy ocupada. Llámame cuando venga, ¿sí? Quiero más caldo, sí, por favor. Ya voy. Siempre es así. ¡Hay que beber juntos! ¡Damos salud! Hola. El presidente me dio atún en el trabajo, ¿quieres? Estoy bien, come tú. Cuesta 700 millones y me dieron la parte más valiosa. Ah, de hecho estoy en Busan comiendo atún. ¿Busan? ¿Qué haces ahí? ¿No te lo dije? Vine a ver un partido con mis amigos. Vamos a turistear, así que volveré hasta el sábado. Pero íbamos a Namsan mañana. ¿Era mañana? Oh, lo teníamos planeado. Discúlpame, sí. Es un juego muy importante. Iremos allá y haremos todo lo que quieras, hasta lo del candado. Oye, Yunam, ya ven aquí. No, me hablan, te llamo luego. ¿Con quién hablaba? Entonces... ¡Ah!
Que no puedas hacer, ¿verdad? Dímelo a mí. Mira esto, hace excelentes guarniciones. Con hijos eso pasa. Las mamás somos increíbles. Oye, ¿por qué comes eso? Prueba este manjar. Sabes que odio la comida blanda. Deberías probarlo. Si te lo dio el presidente, debe ser muy caro. 700 millones. ¿700? Oye, oye, escupe, escupe. ¿Y por qué? Oye, la cabeza es una quinta parte. Costó 700. La cabeza vale 140. Nuestras cabezas valen menos. Hay que venderla, hay que venderla. Ay, oigan, ¿conocemos a alguien que pagaría eso por una cabeza de atún? Yo no. Podríamos comprar una casa. Mejor disfrútenla. Nunca comeremos algo así. Si la cabeza vale 140, cada pedazo son 2 millones. ¿Cómo? ¿4 millones? Las personas que pueden comer esto deben ser muy felices. Eso creo. Tal vez lo sean. ¡Qué locura! Llevo 12 millones. Bien, comamos. Sabe bien. Muy bien. Vaya noche. ¿No quieres venir a casa? Aquí estoy mejor. Vamos, tomemos otra copa ya. ¿Mm? ¿Piensas venir? Él me pidió hacerlo. Ahórrate la molestia y vive como quieras. En lugar de poner un pie en este mundo brutal. ¿No subirá? El presidente pidió que lo lleve. ¿Y cómo subiré si no abres la puerta? No es posible. Los malos hábitos se pegan rápido. ¿Suba usted, director Q? Está abierta. No abre más que esto. Mejor vete. Pero el presidente dijo que lo llevara a casa. ¡No se vaya! ¡Director! ¿Qué estás dibujando, Sara? A nosotras jugando en la playa. ¿Qué es esto de aquí? Un hotel. ¿Un hotel? Sí. ¿Es un hotel rosa? Sí.
Cuando sea grande, ¿sí?, voy a trabajar en un hotel como ese. ¡Guau! Wow, ¿en serio? Sí. Mamá, te quiero. Será una gran jefa, señora Gang. Díganme un ni como siempre. Es raro que me digan así. ¡Gracias! Uni, estoy muy feliz de que seas líder ahora. Bueno, parece que ahora tendré que romper mi dieta. Ahora que soy gerente, voy a cambiar algo. A partir de hoy, cada quien trae su almuerzo, ¿de acuerdo? Y que la más joven prepare bocadillos para todos, se terminará hoy. ¿Qué? Entiendo lo del almuerzo, pero ¿no crees que es demasiado? Bueno, es la tradición. Si dejamos de hacerlo, no sería justo para los que lo hicieron primero. Sean honestas, ¿creen que esta es una tradición positiva? No, claro que no. No estamos aquí para servir a los demás, ¿o sí? No discutamos por una tonta tradición que no sabemos quién empezó. Sí, sí. Comamos. Y preparémonos para abrir la tienda. Se te ven muy bien. Quítatelos, no te quedan. Vamos, llegaremos tarde. No, creo que se me ven bien. ¡Oh, señor! Esos le quedan muy bien. ¿Se parece a Brad Pitt? Por favor, eso es una exageración. Brad Pitt, sí, cómo no. Oye, quítatelos. Pareces una mosca. ¡Uy, una mosca! No. Tu amigo debe estar celoso porque te ves muy bien y muy guapo. ¿Celoso? Además, las moscas son increíbles. La forma en que sus cuerpos iridiscentes brillan mientras vuelan por el aire. ¿No son majestuosas? En cuanto salgas con esos lentes, las mujeres caerán como moscas ante ti. ¿En serio? Oye, ¿qué? No los compres por compulsión. Solo vámonos. Tienes algún tiempo antes de tu vuelo. Cierto. Permítame, son edición limitada, vendidos solo en Corea y no nos quedan muchos. Posiblemente no pueda comprarlos la próxima vez que vuele. Y parecen una edición especial hecha para usted. No quiero que se arrepienta de no comprarlos y se agotan. Los quiero. Le ayudaré con su pago. Por aquí, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor. Por favor, vuelva pronto. Oye, ¿a qué hora llegaste? Ah, ya se ve bien. Se parece a Brad Pitt, señor. ¿De verdad lo crees? Sí, lo creo. Hablaba muy en serio. Aumentar las ventas es mejor que Brad Pitt. ¿Viniste a criticar o necesitas algo? No es para mí. ¿Por casualidad tienes algo para agradecerle a alguien? ¿De verdad es para agradecerle o es que te gusta?
Olvídalo, me voy. Oiga, puede entrar aquí con total libertad, pero no puede salir con las manos vacías, señorita. ¿Qué está buscando? La próxima vez. ¡Ay, no! Venga acá, mire nuestra colección de bufandas. Oh. Las recomiendo a la mamá de la nación, son fabulosas. Tengo anotado que reservó una habitación de lujo con vista a la ciudad. Sí, es correcto. Queremos cambiarlo. Denos una suite, por favor. Ah, canceló su reservación para la habitación de lujo y quiere una suite. No, eso no. La señora Mozongue, la mamá de la nación, los honra quedándose en su hotel esta noche. Mejora su habitación a una suite, gracias. Lo lamento mucho, señor. Va en contra de las políticas del hotel cambiarla a una suite. No, a un lado. Sí. ¿Sabes quién soy? Sí. Es un gusto. Te haré un favor. Publicaré mi reseña en redes sociales. Dame una suite. Muchas gracias por su consideración, pero va en contra de nuestras políticas. No puedo hacerlo. Si le agrada el vino, tendrá un vale para el salón donde disfrutará de vino, cócteles y cerveza con bocadillos. ¿Qué le parece? No. ¿Tienes una idea de cuántos seguidores tengo? Puedo llevarlos a la quiebra con una sola palabra. Lo siento mucho, señora. Me parece que no puedes entenderlo. Llama al gerente. Quiero hablar con el gerente. Ella no está aquí ahora. ¿Qué clase de preguntas son estas? ¿Qué dicen? Mira, son infantiles. No lo había pensado. Diles que empiecen de nuevo. ¿No puede solo hacerlo? ¿Por qué actúa como si le importara? ¿Usted no es así? Si hago algo, lo haré bien. Diles que propongan preguntas más adecuadas. Sí. Si el gerente no está, trae a alguien que esté a cargo. ¿Acaso eso es mucho pedir? Solo quiero hablar con el gerente. ¿Quién crees que eres para decirme que no? Esa es Mozongue, ¿no? Ella no está disponible por ahora. Yo estoy a cargo de las reservaciones. ¿Qué? ¿Eres un loro? ¡Estás repitiendo lo mismo una y otra vez! ¿Qué sucede? No pasa nada. No es lo que parece. ¿Tú sí eres el gerente? No lo soy. No intervengas, entonces. ¿Aquí ni siquiera tienen gerente? Pregunté qué sucede. Reservó una habitación de lujo, pero pidió que la cambiara a una suite, señor. Por un cargo extra puedes hacerlo. No es eso. Sucede que esta huésped es la señora Mozongue, una famosa actriz. Dijo que si la cambiaba gratis, promocionaría nuestro hotel. Le explicaba que va en contra de nuestras políticas. La actriz Mozongue es la mamá de la nación. ¿Hace cuánto trabajas aquí? 7 años, señor. ¿7 años y no sabes manejar a una huésped grosera? ¿Qué? ¿Grosera? La supuesta mamá de la nación hace una escena para conseguir una habitación gratis y no puedes decirle que es una aprovechada. Llama a seguridad y que la saquen. ¡Oye, insolente! ¿Quién te crees? Si tiene algo que decir, hable con seguridad. Ya vienen. ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú! ¡Tú! ¿Sabes quién soy yo? ¡Oye! ¡Tú! ¡Señora Mo! ¡Señora! ¡Hay mucha gente aquí! ¿Y eso qué? ¡No estoy haciendo nada malo! ¡Que graben si quieren! Si la gente publica esto en internet, sería un problema. Por favor, tranquila. ¡Ay, qué molesto! ¡El maldito internet! ¡Eso es todo lo que te importa! Tranquila. Bueno, entonces, no importa si es la suite u otra habitación de lujo. ¡Quiero tener la habitación ahora! Lo siento mucho, señora. Sigues hablando de tu política, pero ¿cuál es esa política aquí? ¿Qué dice con exactitud esa política? Lo siento mucho, señora. Deja de decir que lo sientes y dame la habitación ahora. Señorita Chon, a mi oficina. ¿Señor? ¿No me oyó? La veo en mi oficina, de inmediato. Oye, ¿no ves que estoy hablando con ella? Señorita Kim, venga. Director Wu, buenos días. Como gerente debe proteger a nuestro personal. Debería hacerlo. Llame a seguridad. Sí, enseguida, señor. Ponte a trabajar. ¿Qué cosa? ¿La gerente al fin apareció? ¿O sea que estuviste viendo todo este tiempo escondida atrás de la recepción? ¿Ah? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Señora, ¿cómo puedo ayudarla? ¡Ay! ¡Qué incompetente! ¿Quieres que repita todo lo que acabo de decir? ¡Ay, qué tipo tan molesta! Mira, ¿sabes quién soy yo? ¡Soy Mozongue! Señor, si no hay algo que necesite, yo... ¿No tienes un protocolo para huéspedes groseros? ¿Por qué te quedas ahí parada oyendo esas tonterías?
Debemos tratar a los huéspedes con amabilidad en cualquier situación. Pero no a ese tipo de huéspedes. Tú me diste tu opinión, debiste enfrentarla. Aún si no hicimos nada malo, el protocolo nos indica disculparnos para no enfadar al huésped y hacerlo sentir mejor. Qué estúpido protocolo. ¿A quién se le ocurrió? A los de arriba, supongo. Gente como usted, señor. Yo no soporto cosas así fuera del trabajo, pero yo no soy Son Saraki, soy empleada de este hotel. Es mi trabajo controlar mis emociones y resolver las quejas de los huéspedes. Si no tiene nada más que decir, me retiro ahora, señor. No me preguntes nada. ¿Qué color o qué clima o qué comida me gusta? Nada de eso. No es apropiado. No le pregunté. Pero lo harás. No pienso hacerlo. ¿Qué me preguntarás? ¿Por qué le preguntaría algo? ¿No vas a la entrevista? ¿Cuál entrevista? ¡Asistente, no! Explícame por qué no sabe de la entrevista. Solo le di a usted las preguntas. ¿Por qué no se las diste a ella? Usted es el único que debe revisarlas. Los empleados harán lo que se les diga, ¿verdad? Las revisé. ¡No lo haré! Tiene que hacerlo. Son órdenes del presidente. ¿Acaso soy un payaso? ¿Por qué tengo que hacer eso? El presidente de New World y la hija del presidente de Tukbegi van a programas de televisión y revelan su vida cotidiana. Hoy día hay una guerra de imagen. Y usted debe luchar como la imagen de esta empresa. Junto con la amable señorita Sara. ¿Una guerra? ¿Quién va a la guerra con alguien amable como ella? ¿Vas con un buen peleador? ¿Yo iré a la guerra? Sí, Sara. Pero qué torpes son. Esto es nuevo para mí. ¿Estaré en un programa en vivo en CNBS con el director? Sí, el video de relaciones públicas. ¿En qué se parece un video de relaciones públicas a un programa en vivo? En términos generales es un video. Además, no hará mucho. Leerá el guión únicamente. Pero aún así, ¿por qué no me dijo nada? ¡Qué nervios! Déjame ver eso. Quiero revisarlo. Sara, no es nuestro trabajo revisar esto. Solo tenemos que obedecer. Oye, ¿por qué me hablas tan informal? ¿Yo lo hice? Tienes razón. Tal vez fue porque soy el mayor. También háblame de forma casual. Sara, está bien. Entonces déjame ver la propuesta y el guión. Nuestro trabajo es hacer lo que nos dicen, pero si no sabes lo que dices, solo eres un títere. No digo que no lo puedas revisar. Por favor, llévalo a la recepción. Debo irme, estoy ocupada. Me retiro, señor director. ¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado del año? Eso no importa ahora. ¿Sí vio eso, señor? ¿Qué cosa? En 5 minutos ya me hablaba de forma casual. Si soy tan hábil, mi vida será agotadora. Me está matando. Ya vete. Sí. Cariño, date vuelta. Mira qué vista. Sí, qué bonito. ¿Por qué nos bajamos del taxi a la mitad del camino? Solo lo hice por tu bien. Trabajas de pie todo el día. Casi llegamos. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Oh, qué bien me siento! ¿Feliz? Sí. Dijimos que vendríamos aquí el invierno pasado, ¿recuerdas? Sí, dime. No, está bien, puedo hablar. Sí. ¿En serio? ¿Están todos ahí? Está bien, llego pronto. Adiós. Si acabaste, ya vámonos. Acabamos de llegar, ¿estás bromeando? Olvidé que tenía una reunión hoy. Me están llamando. Ven conmigo. No quiero. No me siento cómoda con extraños. Por favor, todos son mis amigos. Pongamos el candado y vámonos.
Pero... ¡nuestro amor durará por siempre! ¿Qué fue lo que lanzaste? Oh. Dejar algo aquí es lo que importa. ¿En serio? ¿Eso es tu justificación? Mira el lado positivo. Esta es la llave de nuestro amor. Ya, vámonos. Olvídalo. Ve tú solo. Lo siento. Vamos allá un rato y nos salimos, ¿sí? Oh. ¿Prometes no quedarnos mucho? Claro, será menos de un minuto. Vamos. Amables con ella. ¡Hola, Yunam! ¡Ven aquí, bebé, con nosotras! ¡Sí que viniste! ¡Ven aquí, rápido! ¡Quédate ahí! Solo voy a ir a saludar, hablaré con mis amigos. No le digan nada tonto, las estoy viendo. ¡Sí, ya ves! Sí, sí. ¡Claro! ¡Es muy celoso! Por favor, come algo. Siempre así. ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero es estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Qué? Llevamos poco más de un año. Es una sorpresa. Nunca sale con nadie por más de 3 meses. Así es. Oye, siempre hablas así. Intenta sonar linda para parecer más joven. Cállate la boca, por favor. ¿Qué? Oye, Son Mi se va a casar. ¿Sí? ¿Recuerdas a Juanjo de nuestra clase? Parece su papá. No es cierto. ¿Se casará con él? Es una boquita. Hacerme una bonita. ¿No crees? ¿Sara? ¿Ya te vas? Dijiste que solo sería un minuto. Lo lamento. ¿Estás molesta? ¿Molesta? Pienso que no debería seguir contigo. Lo siento, pero hace mucho que... Ya me voy. Hablamos luego. Diviértete mucho. Espera. Te llevo a casa. Entraré y me despediré. Espera aquí, ¿sí? ¿Está bien? Oigan, en serio debo irme. ¿Ah? Un segundo, no, me están esperando, ya debo irme. ¿Me necesitan? Está bien, solo una más antes de irme. De verdad, en serio tengo que irme. No. Oye, oye, ¿dónde vas? Inicia el juego. ¿Qué me emociona? ¡Gracias!
Buenos días, señor director. Sí, hola. Llegas tarde, ¿ya viste la hora? Llegué aquí a tiempo. Ah, la amable señorita Sara. Llegas justo a tiempo. Buenos días. Hola. ¿Ya son amigos? Lo somos. Ya me está tuteando. ¿Vienen a perder el tiempo? No se hablen con tanta confianza. ¿Y por qué no? ¿No estamos trabajando? No me importa, dije que no lo hagan, así que no lo hagan. Amable Sara, toma esto y sígueme. Oiga. Señorita, ¿esto es suyo? No. Esa es la maleta del señor. Oye, joven, ven aquí. Te dije que vinieras. ¿Qué crees que haces? ¿Qué cree usted? Lleve su propia maleta. ¿No se supone que es tu trabajo ayudarme? Disculpe, vine a grabar un video, no como cuidadora. Entonces, los voy a dejar solos para que hablen. Es su maleta. Disculpe, es aterrador. No huyas, Sanxico. Oye, ¿qué estás susurrando? Cuando golpeas a alguien, debes disculparte. Oye, te dije que vinieras.
Una disculpa. Esto debería bastar. Maldita juventud, creen que el dinero lo resuelve todo. ¿Necesita cambio, señor? No hace falta. ¿De verdad? Disculpe, ¿quiere que lleve esto por usted? ¿Necesita ayuda? Está pesada. No es necesario, yo puedo. Muchas gracias. Claro. Ustedes dos. Aquí está su auto, señor. ¡Vaya! ¡Wow! ¿Iremos en este auto? ¿Qué? ¿No habías visto uno? No, nunca. En ese caso, te sorprenderá. Es muy ruidoso. Se supone que debes conducirlo bajo el sol abrasador de Las Vegas, rodeado de arena del desierto. Aquí no es Las Vegas, pero déjame darte una experiencia especial hoy. Observa esto. Oye. Sí, ya sé, ¿verdad? Viajaremos rápido hoy. Esto es increíble. Director, la puerta está cerrada. Buena. Los espero en el hotel. Parece que tomaremos un taxi. Iré a buscar uno. Está bien. ¡Taxi! Tengo una serena junio y no he llegado un sol. Chau, no liso, ancha, guine, no llegué. Lo lamento. Hola. Es un canal de negocios que se ve en todo el mundo. Es con fines promocionales, pero servirá para difundir que ahora estás en el negocio. Tu imagen en el programa afectará los precios de las acciones de Grupo King. Rómpete una pierna. Disculpa, ¿ya tienes las preguntas para la entrevista? Pero aquí las tengo. Usaremos estas en lugar de esas. Esta es la versión oficial. ¿Las cambiaron? ¿Está por empezar? Nos las enviaron de la dirección. Hará las preguntas según se necesite. Sugiero le hace el guión. Gracias.
Se lo di antes de que empezaran a grabar. Que sonría por una vez, ¿por qué no lo hace? No quiero hacerlo. ¡Ah, claro! Usted puede hacer todo excepto sonreír. No, no quiero hacerlo. ¡Sonrían! Que suba a ese bote. No quisiera tener que ir sola con él. También odiaría estar ahí solo contigo. Está en su luna de miel. ¡No! ¿Qué no? ¿Qué está pasando?